La blanca, loco. El número uno. Vamos a la paloma y te agarré que estamos en casa, Humberto. Azúcar y chocolate. Oye, esa es la Michelle, serie. Esa es Jagomino, mire. Cogimero. Esa es mitad Jagomino. Hermano, esa no la hago. No, eso, ¿no? Sí. La dura esa, ¿no? Ella estaba robando ahí y por se paga con la dura entonces. ¿Eh? ¿De dónde son esas? Bueno, cabrero, aquí estamos en casa, hombre, estamos a punto de empezar. Nos veo ahorita. No, pues está bueno. Por la tarde sí hay que pasar dos o tres palomitas para mañana. Hombre, no hay problema caminando por el techo, ¿no? No, 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 aquí no. Está cogiendo para allá para atrás de la... Mira, ahí no se ve ya. Sí, ya está cogiendo para atrás de la... Y ahí para que salen palomitas de especie, pero ahí no se ve. Ahora le toca un jugar ahí. Y es. Ahora va a le toca un jugar. Una guato, ¿no? Es un macho. Adentro el palomo, que traía una, un palomo macho. Porque lo traía de atrás de las matas. Que está ahí. Ah, leí, sí, me leí. Ay. A ver si se puede ponerle el ataque. Sí, 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 ya está el otro juez. Mira lo que arriba, a ver. Yeah, okay, let me go get it.
aquí el techo. Ahí viene por arriba. Corriendo. Camina allá atrás. Ahí viene. Ya no le hace caso a Paloma porque se hace tanto tiempo tocando ahí. Ya los conoce ya. Ya los conoce ya. Es una lástima que toda la acción la tiene del lado de la mata. Lástima para ustedes los que están viendo el video, para allá está un juez. El Paloma está, si tú no lo ves. Ahí está él esperando, mira la valla, ahí viene, ¿eh? Mira haciendo de trasteo. Ahora sí. Dale, yo estoy seguro que se va a meter ahí para que tú dejes eso. Dale, piloteo esa, la sala ya piloteo esa. Miren eso, cuatro palomas de arriba. Ahí está con una vallita.
Ahí está la valla, la vieron, ¿verdad? Va corriendo para su cajón. Ahí está la valla. Palomo está ahí buscando. Ahí volvió el palomo a entrar con paloma al techo. Ahí viene la vallita, mira arriba, ¿eh? No, pinga, voy a repetirle ahí. La sed tiene ese. Le puse el agua ahí, el tomado, güey. Sí, no, ya tomó agua. Ya, ¿no? ya el tomó, sí. Sí, oye, cada vez que entra al techo para entrar con paloma. Ve, más o menos qué tiempo está el palomo para la paloma ya. 13 minutos. En 13 minutos. Palomito está haciendo su trabajo para allá y ahí es donde están los otros jueces. Hola, bolito. Ahí está. Mira, mira la paloma de azul, mira el azul que decían ahí. El palomo está tirado aquí arriba del techo ahora. Y uno salió de frente. Ahí se abrió, ¿eh? Ahí. Mira aquí. Ahí. Los veo virar el palomo, va. La paloma. Y el palomito haciendo el tiro.
Vamos señor. Rápido. No, no, el palomo estaba aquí tirado. Estaba, sí, se pegó con un empedrado y le hizo tiro. No, el palomo estaba. Salió ahora, sí. Ahora estaba hablando entre la 3 y la 2. Mira a ver si tú lo ves. ¿Has puesto la 9? Está yendo para la 9, la 9 y la 2. Caballero, está lejos, el palomo está entre la 9 y la 2. Palomito, acá, está, palomito está metido ahí. Ya ha ido para acá. Oye, faltan 2 minutos y medio para la suelta, van caminando. Mira, mira, ahí bajo, sí, ahí bajo. Sí, abajo. Lo estamos viendo. Sí, lo estamos viendo. Ahí viene a tirarse. Vamos allá, se viene a tirar aquí. Dando fallitas, ¿no? Ey. Tío. Pégalas ahí. Hay una esa media viejita, una en medio. Ahora ya. El palomo ya está tirado. Dale, ¿qué vas a hacer? Están 2 minutos. Dímelo. Todavía. ¿Cuánto le falta? 2 minutos. 1 minuto. El porra todavía no está aquí, falta 1 minuto. Ya, vamos niño, vamos. Haz tus últimas acciones ahí antes que quiten la paloma. No, lo bueno es que están aquí ya. Vamos por lo menos aquí. Dale, Brian, when you're ready to let go of the bird, let it go. Dile que nada más que llegue, coja la paloma y lo vaya para atrás. Vamos, ahora sí. Mira, apagó una paloma abajo, mira, pues. Aquí, mira aquí. Baja la paloma allá. Dale. Va a entrar al techo. Dale, que entró. El palomo está mucho ya hecho. Sí, porque trajo una palomita ahí. Adiós. Ahí le saltaron la paloma. Ya lo hacen saltando. Porra, tiene un arte para poner la paloma en la boca a los palomos. No, ves eso. Tiene un arte para. El porra siempre. El porra tiene un arte para poner la paloma en la boca a los palomos. No te duermas. Te duermas, si te va, no la coges más nunca. Ya el palomo está en la suelta, caballero. Ya esa que él va a buscar es la paloma en la suelta. Afuera, ¿qué tiempo?
Es después de los días, ponle la repetición. ¿Yo? En los 10 exactos. Está bien. Ahora no me voy a ir para acá.
va a coger, ahí la va a coger. Ya vamos, se la dio ahí. Aquí viene. Aquí vienen los dos. Palomito buscando la paloma. Entró al cajón, ¿eh? Y salió. Y salió. Y ya ahí el palomito salió, cara, ya lo que le queda un minutito. Nunca sabe lo que puede pasar. 15 segundos puede meter un pez, puede meter un alaje. Bueno, cabrero, ya se acabó la competencia. Un beta firmando el puntuaje completo, el total. Déjame ver. 400.4. Vamos a coger ahí. Hizo 400.4. Bueno, Humbe, ¿cuál es su opinión? ¿Qué le parece lo de las competencias este año? Bueno, este año las competencias, a pesar de que se está empezando, se ha ido mejorando. Ya, si comparamos al año pasado, ya es la verdad que se ha ido, esto es un aprendizaje ahora. Y me parece que todo el que esté en el lío de la paloma debe de competir. De competir y, porque bueno, hacer todo esto, porque si no, no tenemos, ¿tú me entiendes? Y así uno se ve, te ayuda también a buscar el palomo, que si le falta lo aquello, buscar lo que es eso, y trabajar el palomo, que es lo que hace falta, esto nunca se acaba, pero bueno, trabajar. Y para eso hay que competir, si no tú no vas a ver el palomo tuyo. Y ahí está. ¿Y tu aspecto sobre lo que es el CPL y los jueces? Bueno, eso sí no tengo ni la menor duda, que todo el mundo son una gente correcta, y ahí sí no tengo duda ninguna. ¿Estás contento con el trabajo que están haciendo los muchachos y eso? Bueno, Gaero, esta es la opinión de Urbe. Gracias, su palomo clasificó. Y aquí están los jueces. Y bueno, nos vemos en el aire de nuevo. Humbe, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.